Vino a pedir, mi esposo me pidió, mi padre era de la idea de que sí, era bueno. Ajá. Y como también era de la idea de que las mujeres no debíamos de estudiar porque nos iban a mantener, pues me casé. Ajá. Pues básicamente nosotras somos puras mujeres, somos las que dirigimos la casa, la familia, porque bueno, yo no me volví a casar, entonces a mis hijas siempre las traté de tener conmigo y aún cuando Claudia se casó, pues siempre ha estado cerca de mí. Mis hermanas, siempre hemos vivido cerca y hemos tenido a los hijos siempre juntos. Bueno, cuando nació Claudia, pues yo era muy joven. Lo que le dicen a uno que tienen que estar gordos y bonitos, darles pecho, comida, o sea, empezar, bueno, desde chicos a darles, ¿no? A comer, que, dale esto, dale lo otro. Y yo me acercaba mucho a mi familia materna, porque mi abuela era como, bueno, era una anciana, ella sabía sobar y curaba de empacho y de ese, ¿cómo se dice? El mal de ojo y torceduras, así cosas. A veces a las niñas de ahora les espanta trabajar, levantarse a las 5 de la mañana o a las 6. A mí no me gusta eso, no. Siempre el trabajo dignifica mucho a la mujer. Yo ahora, pues, bueno, antes de que mi padre muriera, yo le decía, ¿y dónde está el que a mí me va a mantener? Porque usted me dijo, ¿no? O sea, usted eso me enseñó, ¿no? Que las mujeres no teníamos que estudiar, no deberíamos de estudiar porque a nosotras nos iban a mantener nuestros maridos, ¿no? Pero pues no, no fue así. Él se empezó a reír y me dijo, perdóname, estaba yo equivocado, pero me da gusto en lo que te convertiste porque siempre he trabajado.